Hola viajeros de mi corazón, hoy les queremos contar todo, todo, todo sobre Traveleros Team, ya que algunas personitas nos han preguntado la dinámica de nuestro team. Así que hoy con estos tres directores, papacitos que tenemos aquí, mamacita y papacito, les vamos a contar todo acerca de este hermoso team que surgió de una comunidad bastante hermosa que más adelante les vamos a contar de qué se trata. Pero primero quiero recomendarles un blog escrito, ya que en el primer video que montamos de Traveleros se nos olvidó recomendarles esta hermosa pareja, y esto es una de las cosas que queremos hacer con Traveleros y de recomendarles blogs escritos o instagramers, ya que a algunas personas les interesan más las cosas escritas o un poco más rápidas. Así que por eso hoy quiero recomendarles a colombiantravel.com, una pareja de bogotanos que viaja alrededor de todo Colombia con su moto, contando todas las experiencias bonitas que tienen en el camino, que obviamente también algún día quisieran viajar por todo el mundo con su moto que siempre los acompaña. En su blog escrito van a poder encontrar muchas historias que ellos han adquirido a través de todos los viajes, toda la experiencia que tienen en sus viajes por Colombia. Muestran lugares bastante bonitos que yo sé que a muchos de ustedes les puede interesar, y además que sé que muchos de ustedes también tienen la pasión por las motos, así que ellos también cuentan cómo es viajar en una moto por todo nuestro país. Así que ahí les dejo el dato, colombiantravel.com, para que entren, se lean sus artículos que están súper, súper, súper bonitos. Y ahora sí vamos a comenzar contando un poco de cómo surgió la idea de Traveleros. Para eso tenemos que empezar muy, muy desde el principio. Yo no sé si ustedes han dado cuenta, los que me siguen en mi Instagram, que yo hago parte, pertenezco a una comunidad de viajeros en Colombia, que es muy bonita esta comunidad. Somos más de 50 personas que estamos viajando por todo el mundo o en Colombia, que nos apasionan las mismas cosas, y hemos creado una comunidad muy bonita, se llama Colombianos Travel. Pues bien, muchos de los Colombianos Travel que hacen parte de esta comunidad también tienen mi misma pasión, que es crear productos audiovisuales para YouTube. Así que una vez, así de la nada, dijimos, ¿por qué no crear un grupo de WhatsApp donde podamos hablar, donde podamos compartir nuestras experiencias en YouTube? Y en los blogs escritos también, porque también se unieron los chicos de blogs escritos. Así que se creó este grupo de WhatsApp, donde empezó solamente como un lugar donde queríamos hablar y queríamos, digamos, compartir nuestras experiencias en YouTube, ayudarnos mutuamente para ir creciendo en esta plataforma, que no es nada fácil. Esa era como nuestra idea principal, pero yo hace mucho tiempo tenía en mi cabecita hacer colaboraciones con muchas personitas que tuvieran mis mismos ideales. Entonces de ahí surgió la idea de crear Traveleros Team, un lugar, un espacio creado para todos esos pequeños youtubers que tienen mi misma pasión, que es viajar y crear contenido audiovisual, y que lo hacen excelente. También darles consejos. Yo me he formado como youtuber, porque aunque ustedes no lo crean, en YouTube hay escuela de youtubers, y yo siempre, siempre, siempre estoy ahí haciendo exámenes, estudiando, siempre al pie de la letra todo lo que suben en YouTube, todos los campamentos que hacen, campamentos virtuales obviamente, yo estoy ahí, me empapo mucho de la información que YouTube cada día actualiza. Entonces también Traveleros tienes como ese lugarcito donde estos nuevos youtubers, de esas personitas que desean convertir YouTube en su trabajo, así como lo es ahorita el mío, de que quieren monetizar, de que quieren ganar dinero. Entonces, pues aparte de que quiero darles el empujón de que ustedes los conozcan, porque realmente son muy talentosos, también quiero ayudarles y quiero como transmitirles todo mi conocimiento que yo tengo pues de YouTube. Realmente queremos ayudarles a todos los que
quieran y todos los que ven nuestros videos de cómo salir de esa zona de confort que a veces no sabemos de cómo hacerlo y salir a explorar, salir a conocer todo lo que tiene este mundo con diferentes videos, diferentes temáticas. Bueno, ¿cada cuánto van a tener historias de Traveleros Team? Básicamente, y ahora empezando, vamos a hacer una historia diferente una vez al mes. ¿Cómo son contadas las historias? Estas historias son contadas desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ciudades. Entonces, por ejemplo, el tag de la música lo cuenta alguien que esté en Tailandia, alguien que esté en Irlanda y alguien que esté en Colombia. La perspectiva de cómo vivimos la música de diferentes maneras. Entonces, mientras unos van a un bar de rock, los otros, por ejemplo en Colombia, pueden escuchar música si se van a, digamos, a un parque donde haya presentaciones musicales, o cómo se vive la música en Tailandia. Entonces, digamos que les queremos mostrar a ustedes la perspectiva de cómo vemos la vida. Básicamente es eso. Así que si ustedes quieren conocer estas historias, quédense conectados con Traveleros Team cada 8 días. Traveleros Team está abierto a cualquier colombiano que tenga la misma pasión que nosotros, que es viajar y contar historias. Eso es básicamente el requisito que nosotros tenemos en este momento para poder ingresar. Más adelante esperamos hacer algunas convocatorias para hacer colaboraciones. Si en algún momento alguno de los integrantes del team decide de pronto hacerse un paso para respirar, pues vamos a estar haciendo convocatorias bastante chéveres para que ustedes, colombianos que están fuera del país o están en el país, puedan hacer parte de este equipo. Ya después miraremos en un futuro si pues este proyecto crece muchísimo. Obviamente ya se abrirá internacionalmente y podrá ser parte cualquier persona del mundo, pero por ahora pues sí queremos trabajar con esta comunidad bonita de viajeros colombianos, y a eso es lo que le queremos apostar. Entonces pues ese sería como el requisito principal. El otro requisito es que tengan un canal de YouTube, obviamente, que suban contenido. Entonces yo lo único que les digo es que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Traveleros Team tiene un Instagram personal y tiene una fanpage en Facebook donde vamos a estar subiendo contenido, aparte de que contenido exclusivo para las dos redes sociales, y que por ahí vamos a decir cuándo vamos a abrir convocatorias, cómo van a ser los castings. Por ahí pueden conocer a los integrantes del team si todavía no los han conocido. Ahí pueden enterarse de muchísimas cosas más que tal vez por la plataforma de YouTube pues no podemos contarlo todo. Pues se haría un video demasiado extenso. Entonces digamos que por esas diferentes plataformas digitales, redes sociales, vamos a contar todo lo que estemos planeando. Entonces si no se han pasado por las redes sociales de Traveleros Team, los invito, aparecimos así. O sea, en todas las redes sociales como Traveleros Team, así, tal cual. Yo debo decir que estoy muy feliz de hacer parte de Traveleros Team, que siento que es un proyecto muy bonito y que de verdad, y se los digo de corazón, que todos le estamos metiendo todo el alma, porque cada uno de los integrantes tenemos nuestros proyectos aparte, digamos nuestra vida aparte, y sacamos el tiempo que podamos para poder contarles a ustedes historias cada 8 días. Así que esperamos que de verdad se conecten con nosotros. Si tienen sugerencias, si hay algo diferente que piensen que debemos hacer, de verdad que los vamos a estar leyendo, porque queremos llegar a muchísimas más personas y mostrarles de verdad lo que les dije anteriormente, que salir de la zona de confort, aunque es difícil, definitivamente, se los digo de corazón, que vale la pena. Hay momentos que son muy muy complicados, pero cuando uno ya lo logra, encuentra cosas maravillosas. Hemos decidido contar esas historias porque queremos como levantar nuestra bandera colombiana en el exterior. Aunque también tenemos integrantes que están viviendo en el país, sentimos que es importante que la gente vea que hay representación colombiana por fuera. Bueno, eso lo sabemos, hay muchísimos artistas, futbolistas, bueno, como en todos los ámbitos, personas demostrando que los colombianos somos muchos y que de verdad nuestro país está lleno de cosas maravillosas, pero también estando en el exterior nos damos cuenta que hay personas que no saben nada de Colombia o que lo que saben de Colombia está errado, ¿cierto? Así que siento que esta es una ventana muy bonita para los colombianos que quieren abrir, digamos, sus alas, viajar y salir a conocer, o para quienes no son colombianos pero quieren saber de qué estamos hechos. Todos los videos van a estar publicados en canales diferentes. Un ejemplo, hoy se subió en el canal de Ela, dentro de 8 días se subió en el canal de Caro, luego en el mío, luego en el de Meli, luego en el de Sebas. Entre todos los canales que hacen parte de este equipo vamos a estar subiendo los videos, entonces tienen que seguirlos a todos. En la parte de abajo les vamos a dejar todos los canales para que activen la campana que aparece en YouTube aquí,
activen la campanita y les va a estar llegando la notificación. Así que eso es básicamente lo que somos. Somos viajeros colombianos que queremos mostrarles historias y que queremos que ustedes nos acompañen. Así que no se despeguen de este barco porque está bastante interesante. Así que no siendo más, viajeros de mi corazón, adeu guapo, ki fa shibe, mua. Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines Flight 2998, bound for Atlanta, Georgia, with continued service to Dallas-Fort Worth International Airport.